Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso en el curso de aritmética. Vamos a hacer un repaso a la semana número 10, a la semana número 12, en el actual ciclo de la empresa Marcos. Recuerden que este ciclo también sirve para el examen de admisión de San Marcos de marzo de este año. Y vamos a ver los temas de razones, porcentajes y regla 3 simple. Recuerden ustedes que estos temas muchos alumnos los descuidan porque es como dice aritmética. Como que lo menosprecian, digamos, ¿no? Pero estos temas vienen en razonamiento matemático. Y recuerden que en otros países el curso de aritmética no existe, sino simplemente existe razonamiento matemático. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Estos temas vienen mucho en todos los exámenes de admisión, así que hay que tener presente esto. Bueno, empezamos la clase rápidamente, agradeciéndoles a ustedes por su presencia, por estar aquí en esta clase. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Y no se olviden, por favor, de dejarnos su like, ¿no? De esa manera nos van a apoyar simbólicamente. Acá no le pedimos dinero a nadie, simplemente es un apoyo simbólico. Con un simple like nos van a ayudar mucho. Ahí apareció nuestro gatito, ¿no? Pidiendo su like. A veces se porta bien, se porta mal, pero lo queremos como queremos a toda nuestra mascota. ¡Exacto! Comencemos entonces rápidamente. Comencemos rápidamente la clase. Miren por acá. Primera pregunta. La cantidad de dinero en soles que tiene Diana es la cuarta proporcional de 5, de 8, 5 y 16. Lo que tiene Marisol es la tercera proporcional de lo que tiene Diana y 20. Teresa tiene la media diferencial de lo que tiene Marisol y Diana. Rosa tiene la cuarta diferencial de lo que tiene Teresa, Diana y Marisol. ¿Cuántos soles tiene Rosa? Nos hablan de proporcional y diferencial. Proporcional es una división A entre B. Diferencial es una resta, A menos B. Ahora, cuando nos digan cuarta proporcional, voy a poner el orden, ojo, el orden. El orden número 1 va así, 2, 3, 4. Ven cuatro elementos diferentes, como este ocupa el lugar 4, por eso le llaman cuarta proporcional. Cuando sea tercera proporcional, va así, 1, 2, y acá el lugar 2 se repite y 3, esto se repite. Como este ocupa el lugar 3, por eso le llaman tercera proporcional. Bueno, y lo demás, media diferencial es una resta, ¿ya? Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Cuarta proporcional de 8, 5 y 16. A ver, es de 8, 5, 16 y lo que tiene justamente Diana. Operamos y eso nos sale 10. Listo. Ahora Marisol, la tercera proporcional de Diana y 20. Diana es 10, o sea, 10 entre 20, como es tercera, se repite. Y acá es lo que tiene Marisol. Operamos y eso nos sale 40. Ya está. Ahora la media diferencial. Teresa tiene la media diferencial de Marisol y Diana, es decir, de estos dos valores. Entonces será 40 menos T es igual a T menos 10. Y ese valor nos sale 25. Listo. Y Rosa tiene la cuarta diferencial de estos tres valores. Bueno, hay que restar estos dos valores, ¿no es cierto? Es 25 menos 10 será igual a 40 menos R. Operamos y R nos sale 25 y esa es la respuesta. La respuesta de Oftalma Salud va a ser justamente la letra C. Ya está, se acabó. Ustedes me dirán, profe, que tan fácil. Bueno, es fácil cuando queda bien clara la teoría, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? De nada nos sirve sin resolver muchos ejercicios si no sabemos la teoría, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio por acá. En una audición para una obra de teatro se presenta un grupo de jóvenes donde el número de varones y mujeres está en relación de 7 a 4. Y además el número de personas elegidas y no elegidas en esta obra están en relación de 8 a 3. La tercera parte del total de jóvenes son mujeres elegidas. ¿Cuál es la razón entre las cantidades de varones no elegidos y elegidos? Bueno, hay un detalle, ¿no? Primero, los varones y las mujeres acá están en relación de 7 a 4. 7, 4. Se pone una letra K y K. Hallamos el valor de K, varones será 7 por K, mujeres 4 por K. Ahora, las personas elegidas y no elegidas será 8 entre 3. No puedo repetir la misma letra K, le voy a poner la letra A. Pero si sumo, las personas elegidas y no elegidas será igual al total, ¿no? Que será 11 veces A y el total acá es 11K. Son igual, porque es el total. Se va a 11 y el valor de K es igual a la letra A. Acá en vez de poner A, le voy a poner K y K. Listo, ya está. Entonces, según el ejercicio, la tercera parte del total de jóvenes, o sea, de todo, la tercera parte son mujeres elegidas. 11 tercios, justamente un tercio de 11K es mujeres elegidas. Pero el total, recuerden ustedes el total de personas, ya tenemos acá las mujeres elegidas, ¿no es cierto? Pero el total de personas elegidas era 8K. Si le restamos las mujeres elegidas, ¿no? No va a salir los hombres elegidos, que son 13 entre 3K. Ya.
Ahora, los varones no elegidos será el total de hombres, 7K, ¿no? Menos esta cantidad. Y nos sale 8 tercios de K. La pregunta es, ¿cuál es la razón? La razón es una división entre los varones no elegidos y elegidos. A ver, varones elegidos será 8 tercios de K y los no elegidos 13 tercios de K. Se dan cuenta que se va a ir el valor de K, ¿no? Y se va a 3, se queda 8 entre 13. En este caso, la respuesta a Oftalmo Salud va a ser justamente la letra A. Ya está. Y se acaba. Y se acaba. ¿Esto les pareció difícil? Me parece que no. Me parece que no. Exacto. Bueno, ¿no? Bueno. Yo creo que esto no está tan complicado. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos por acá. Siguiente pregunta por acá. Ajá. No dice por acá. En una encuesta realizada a todos los estudiantes universitarios del Perú sobre las aplicaciones y las de videoconferencia que usan para su clase, se tuvo que el 40% usa Zoom, el 25% usa Google Meet, el 45% no usa ninguno de los dos, y qué porcentaje total usan las dos aplicaciones. Bueno, como son dos conjuntos, hay una intersección, y esta intersección es justamente lo que nos pide el ejercicio X. Bueno, ¿qué hacemos por acá? Zoom nos dice 40, Google Meet 25, el total es 100%, acá está X y acá está lo que no usa ninguno, que es 45%. Yo les voy a dar una fórmula, que con esa fórmula sale rápido este tipo de ejercicios, así sean 2, 3, 4 conjuntos. ¿Qué van a hacer? Suman el total de elementos de todos los conjuntos, el total, y le van a sumar lo que está afuera de ese conjunto, ¿ya? En este caso son dos conjuntos, sumamos el total, pero será 40 más 25 y más 40, lo que está afuera, 45, ¿no? Pero a ese total le van a restar la intersección, que en este caso es X, ¿no? La intersección. Y esa suma total va a ser igual al total, el universo, que en este caso es 100, ¿ya? Operamos y ese valor de X nos sale ¿cuánto? 10. Y ya salió la respuesta. Así de rápido. ¿Qué profe tan rápido? La respuesta Oftalmo Salud va a ser la letra B. Así de rápido. Ustedes miran, ¿qué profe? Pero no es posible. No, lo que pasa es que entiendan algo. Un alumno normal va a resolver de esa forma, como está planteado ahí en la imagen, ¿no? En la pantalla. Sí, es válido, no es que esté incorrecto, está bien. Pero un alumno que quiere mayor velocidad, mayor rapidez, porque en el tiempo es oro en el examen de admisión, usa esa fórmula y ya, rapidito, no va a fallar. Recuerda, ¿cuál es la fórmula? Sumen todos los elementos, o sea, el total de cada conjunto, ojo, más lo que está fuera del conjunto, obviamente, y ese total va a ser igual al universo, ¿no? Ah, pero ojo, hay que restar la intersección, como hemos puesto ahí en la fórmula, ¿no? Sumen todo, le restamos la intersección y será igual al universo y listo. ¿Ya? Bueno, vamos con la siguiente pregunta por acá, ¿no? Siguiente pregunta por acá. Pedro invierte todo su dinero igual en dos negocios. En el primer negocio gana el 30% y luego pierde el 20%, ¿no? En el segundo negocio pierde el 30% y luego gana el 20%. ¿Qué porcentaje ganó o perdió de total, ¿no? Que tenía inicialmente Pedro. Bueno, les cuento rápidamente. Como son dos negocios iguales, voy a poner la letra C, que es el capital inicial. El primer negocio va a ser C medios y C medios, porque te dice que reparten dos negocios iguales. Listo. Luego, en el primer caso pierde, pero gana 30%. 100 es mi inicial, 100%. Gano más 30, 100 más 30, 130%. Ya está. Luego, pierdo 20%. Tenía 100%. Pierdo 100 menos 20, 80. 80% está acá. Multiplico por esta cantidad, me va a salir 52% de capital. Listo. En el segundo caso, pierdo 30%, 100 menos 30, 70%, profesor, ahí está. Luego gano 20%, 100 más 20, 120%. Recuerden que este simbolito es porcentaje, ¿no? Y es igual a 1 entre 100, ya está. Multiplico, me queda 42% de C. ¿Qué hago? Sumo las dos cantidades. Me va a salir 94% del capital inicial. Si yo tenía inicialmente 100% y ahora tengo 4%, ¿aumentó o disminuyó, profe? ¿Disminuyó? ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto? Menos 6%. Y esa es la respuesta. Perdió 6%. La respuesta Oftalmo Salud va a ser la letra C. Ya está. Y se acabó. Se acabó. Como se dan cuenta, es fácil cuando la teoría está clara, ¿no? Cuando la teoría está clara, uf, olvídense, ¿ya?
Vamos con la siguiente pregunta. Por acá, regla 3 simple. Un grupo de 20 mujeres de igual rendimiento puede bordar 1400 centímetros de una tela que tardan 14 días trabajando 9 horas diarias, y un grupo de 45 mujeres deben bordar 1200 centímetros de una tela cuya dificultad es el triple de la anterior. ¿Cuántos días tardarán estas mujeres doblemente eficientes que las anteriores trabajando 6 horas diarias? Aquí hay que aplicar una fórmula, regla 3. Esto se llama regla 3 simple compuesta, viene en todos los exámenes de admisión. ¿Cuál es la fórmula? Arriba van a poner el número de mujeres, multipliquen por la cantidad de días, por las horas diarias, por la eficiencia. Y van a dividir en la parte de abajo la obra por la dificultad. Esa división va a ser constante, ¿ya? Significa que hay dos momentos. En el primer momento hay 20 mujeres, lo colocamos ahí. Y ellas van a trabajar ¿cuántos días? 14 días. Profesor, usted me dijo 14 días ahí. ¿Y cuánto trabajan? 9 horas diarias, ya está. Y tienen una dificultad de 1. Bueno, ya está. Una eficiencia de 1, perdón. La obra es 1400, la obra va abajo. Y tienen una dificultad de 1. Ya está. Este es en un primer momento. En un segundo momento, te dice el ejercicio, 45 mujeres, los días no sabemos, te dice que son 6 horas diarias. Ahí está. Y es el doble de doblemente eficientes por 2. Ahora, te dice que son, tiene el triple de dificultad. 3, dificultad abajo, pues, ¿no? Y la obra es 1200. Ya tenemos todo esto, pues. Hay que multiplicar y decir, se va, y la letra D te va a salir 12. Eso es todo. En este caso, la respuesta Oftalma Salud va a ser la letra D. Ya está. Ustedes me dirán, profe, ¿qué tan rápido? Bueno, muchachos. Solo para gozarlo más. Les digo algo. Si les parece fácil, alégrense. Alégrense porque han entendido el curso. Alégrense, realmente. Pero acá de lo que se trata es ayudarlos para que puedan lograr su meta de ingresar a la universidad. Acá estamos cada vez más cerca del examen y estas formas de resolver estos ejercicios, ojo, todos son ejercicios que han venido en la presa Marcos sin examen de admisión, ¿eh? Ojo. ¿Eh? Entonces, tú ves un ejercicio así, ya sabes tu formulazo, repasar los datos y adiós ejercicio. Ya van a ganar tiempo. Obviamente el tiempo es oro en un examen de admisión. Hay que leer bien, hay que interpretar bien el ejercicio, hay que entenderlo y aplicamos nuestra fórmula y listo. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, que es el último ejercicio de la clase del día de hoy. Bueno, pues muchachos, no se olviden ustedes que si tienen cualquier problema con los ojos, bueno, una consulta con los ojos, tal vez cambiar sus lentes, puede ser, ¿no? No olviden de comunicarse con la mejor clínica de ojos del Perú. Estamos hablando de la clínica Oftalmosalud. Ahí los encuentran en el Facebook y en el Instagram como Oftalmosalud. Y también pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971-05-576. Recuerden ustedes que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana, así es, ¿no? Bueno, y gracias a ellos justamente llega esta clase, ¿no? Gracias al apoyo de ellos justamente llega esta clase. Y bueno, como siempre nosotros decimos, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos con ellos porque están apostando por ese proyecto y desde un principio nos dijeron, así de fácil, ¿no? Se trata de ayudar a los jóvenes, ¿no? A muchas personas a que logren sus sueños de ingresar a la universidad. Pero también se trata de mejorar la educación, ¿no? De ayudarnos, porque también acá nos siguen profesores, padres, familia también, ¿no? De, que ayuden a su, en sus clases, a las tareas, ¿no? De sus hijos, ¿no? Que tienen ahí tareas en el colegio. Realmente todos estamos involucrados, ¿no? Y justamente la empresa, justamente la clínica de ojos Oftalma Salud, está apostando justamente por mejorar justamente la calidad educativa, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Hay que aprovechar la tecnología como siempre nosotros decimos acá. Vamos con el último ejercicio del día de hoy. Dice acá, se contrata 36 obreros y asimilar al ejercicio anterior, regla 3 simple compuesta para construir un cerco de 60 días. Profe, a ver, 36 obreros ya, 60 días ya está al toque, trabajando 10 horas diarias. Profe, acá está por 10 ya. Si desea realizar otro cerco que tiene doble dificultad, profe, dificultad va abajo, entonces dificultad abajo va 1, ¿no? Profe, dice dos veces más dificultad. Si es 1, 2 veces más 2. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. Ah, eso, ahí está. Es triplemente, es el triple de dificultad. Hay que interpretar bien ese ejercicio, ¿eh? Ojo. ¿Eh? Luego que te dice, trabajando 45 días, 45 días es acá, 12 horas diarias, ya está. Y listo. Y te dice luego,
Ya está. Luego te dice acá, ¿cuántos obreros doblemente hábiles que los anteriores se necesitan? Acá la eficiencia, o sea, la habilidad es 1 y acá es el doble, pues 2. Y acá colocamos N o X, si quieren, el número de obreros, ¿no? Y ya está, muchachos, vean. Acá, opera, simplifica y te sale 60. Ya está, eso es todo. Eso es todo. En este caso, la respuesta autónoma solo va a ser la letra C. Y se acabó la clase del día de hoy. ¡Exacto! Así es. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Y si fue así, por favor, no olviden de dejarnos su like, ¿no? De esa manera nos van a apoyar simbólicamente, ¿no? Es un apoyo simbólico, ¿no? Yo creo que para muchos de ustedes dejar un like no... simplemente poner a apretar el botón y se acabó, nada más, ¿no? Pero es un gesto, nada más, es un gesto. Con ese simple gesto nos están apoyando a nosotros, ¿no? Nos están diciendo, sigan adelante, ¿no? Con esta idea que tienen de apoyar a la educación, ¿no? A avanzar, a ayudarlos a ustedes, ¿no? Que tienen sus sueños de ingresar a la universidad, ¿no? Vamos, entonces, ya está. Y... vamos, algo que me olvidaba. No se olviden ustedes que también tenemos un aula virtual que es totalmente gratis, ¿no? Siempre en todos los comentarios de nuestro video van a haber enlaces que le van a llevar al aula virtual. Ahí van a encontrar simulacros que son totalmente gratis. Bueno, biblioteca virtual totalmente gratis, ¿no? Ahí van a encontrar todos los libros de todos los cursos de la empresa Marco, examen de admisión, todo, todo completo. Pueden practicar, incluso están las preguntas y las respuestas. Eso ya es libertad de todos ustedes, ¿de acuerdo? Nadie les obliga, ojo, a nada, ¿no? Es libertad de ustedes, ¿ya? Y si tienen dificultad para entrar a la aula virtual, por favor, escríbanos a nuestros correos, que nosotros leemos los correos, les respondemos, es la forma de comunicarnos con ustedes. O si gustan también, nos mandan un mensaje interno a nuestro Facebook, con mucho gusto le vamos a responder. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Siempre nos despedimos con un fuerte aplauso. Chao, chao. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.